punto de vista con Don Chuy. Hola, muñecos, somos la banda Tex-Tex. Hola, somos The Crystal Chick Band. Hola, amigos, mi nombre es Hannibal Brown. Aquí, en un punto de vista... Con Jesús. Don Chu. Don Chu. Don Chu. Don Chu. ¿Qué tal, eh? Así se llama. ¿Pueden creerlo? La música de hoy día, las nuevas bandas, los nuevos sonidos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Les gusta? ¿Nos gusta? ¿Qué bandas hay ahorita que dices, bueno, pues esta sí, pero dices, esta no? ¿Qué onda con eso? O sea, bueno, yo digo que, la neta, yo digo que sí les faltan. Ah, no es cierto. Yo creo que nosotros, como somos de una generación, pues no sé, nosotros, la banda Tex-Tex empezó a rock and rollar desde el 78, 79. Por ahí andábamos cuando una vez vino Canet Hit allá al barrio de la Nueva Tzacualco. Puta, entonces ya andábamos ahí viendo, íbamos a las tocadas y apenas empezábamos a hacer nuestros pininos. Porque antes había mucho rock and roll glamuroso. Entonces luego llega la moda de la música disco y como que tapa la parte del rock and que nos gustaba, del blues, del rhythm and blues. Después de ahí como que se desvanece un poco la cuestión de la etapa de la música disco y llega el heavy metal, los Judas Priest, Iron Maiden, todas esas bandas, órale, UFO. Luego llega el movimiento de rock en tu idioma, ya estaba Alex Lora, ¿no? O sea, yo te quiero decir que nosotros también fuimos bien influenciados por el maestro Alejandro Lora, o sea, en aquel entonces Three Souls in My Mind. Cuando oímos la primera letra que yo escuché, yo iba saliendo de la secundaria y escuché la de "No le hagas caso, nena, no le hagas caso a tus papás". Entonces te hablaba en el lenguaje, digamos, coloquial. Y también oigo la de "Oye, cantinero, sírveme otra copa, por favor". Como que te conectabas en caliente porque sí, sabía lo que te estaba diciendo, porque antes, anteriormente, la banda Tex-Tex o Lalo y tu servidor oíamos casi pura música en inglés, no sé, desde los Rolling Stones, Johnny Winter, ZZ Top, Jethro Tull. O sea, hubo un momento donde se rodeó de muchísima música, de muchos discos de los LPs. Llegaron muchos discos de que nos latieron, como Uriah Heep. Ah, luego escuchamos a Nuevo México, luego a Toncho Pilatos. Todo ese rollo que escuchamos, pues lo ibas recopilando, digamos, en el subconsciente. Llega la etapa del rock en tu idioma, ¿no? Donde llegan Sol Estéreo, Enanitos Verdes, nuevamente la invasión de la música de los españoles, ¿no? Y entonces nosotros ya teníamos ya un casetito ya con 4 y 5 canciones que teníamos al toque mágico, una canción que se llama La Calle 16, una canción que se llama El Profeta y una que se llama Flor de Mayo. Y vamos a Rocotitlán porque ya queríamos también nosotros ya subirnos al escenario. Bien calientes ustedes. Digamos, sí, te estoy hablando como del 85 y le decíamos en aquel entonces estaba Paco Barrios, a él le administraba, bueno, es el que era el que programaba a las bandas. Y decíamos, danos chance para venir a tocar aquí. Nos tardamos como 2 o 3 meses de insistir y hasta que nos dan chance. Y de ahí, pues la verdad que a ellos también les gustó el rollo del toque mágico. Y de ahí empezamos a dedicarnos a la cuestión del rock. Ya cuando nos dedicamos en el 86, dejamos nuestras carreras. Yo estaba terminando la carrera de médico cirujano, Lalo estaba ingeniero en el IPN, Paco era profesor de primaria y dejamos las carreras, nos dedicamos a rock and roll. ¿Cuánto te faltaba a ti para terminar de...? En el servicio social nada más. Y dejé el servicio social para rock and roll y bueno, aquí me ves. ¿Y tú? O sea, ¿también mandaste a volar la escuela? Pues igual terminé mi carrera de... Bueno, no la carrera, más bien la preparatoria con lo de físico matemático. Sí, y ahora estoy por iniciar otra escuela de música. Ves que siempre se aprende algo y siempre no se termina de aprender. Luego pues son ya 33 años de trayectoria, entonces ya es un peso. Y ahorita aparte, digamos, por tiempos, épocas, etcétera, es más fácil que tú digas, si entras a una escuela de música ahorita que antes. Primero estudia una carrera y luego te metes a ser músico, ¿no? Sí. Pero ahorita sí... más respetado ya el estudio, respetado. Carrera de música. Sí, porque como que ya hay una seriedad y bueno, y además nuestra sociedad o todo la cuestión cultural ha visto que bueno, la capacidad de convocatoria que tiene una banda de rock o de música, ¿no? Que es un alimento que es esencial para el ser humano, ¿no? Y es chido, ¿no? No hay día que yo ande en la calle que no vea un cabrón con una playera de los Doors. Así, o sea, es. Todavía hay mucho fan. ¿Por qué en México se le gustó tanto a los Doors? O sea, ¿o hay algo que se les ocurre? Hay un dato muy curioso ahí antes de responder a tu pregunta, que bueno, también responde un poco a tu pregunta este dato. Cuando fuimos a tocar al Feast of Friends en Alemania, que es un festival en donde se reúnen todos los grupos europeos de tributo a los Doors, 2 días, 7 horas cada vez, escuchando las mismas canciones en versiones distintas con todos los grupos, ¿no? Y nos comentaban en aquel momento que en el mundo hay
dos países particularmente que tiene la mayor cantidad de fans a los dos. El número uno es México y el número dos es Alemania. Este mismo sentido y este mismo aprecio que tenía Morrison por las culturas originarias americanas fue el mismo aprecio que creo que tenía por las culturas originarias mexicanas. Hay una cantidad enorme de fotos de Morrison tomadas en Teotihuacán, alguien que por ejemplo estaba muy interesado en la cultura mexicana siempre. Creo que tanto él como Manzarek, y ahora que tuvimos la oportunidad de conocer a Robbie, pues también nos decías que a mí me encanta México, siempre nos gustó muchísimo venir a México por la cultura, por ese ámbito místico que todavía conservamos, que creo que es una pena que estemos perdiendo y que a veces en las grandes ciudades pareciera que no está, pero si uno voltea a las calles, pues siempre va a encontrar parte de esa mística de los pueblos originarios. O sea, creo que es parte de lo que somos, que resultaba muy atractivo para los dos. Incluso también si uno escucha la música, creo que incluso esta situación chamánica que estaba implícita en los Doors, también el hecho pues de abrir la conciencia, abrir las puertas de la percepción a través del peyote, a través de una serie pues de elementos alucinógenos, pero también a partir de esta situación de revalorar una cultura y un pasado, creo que está presente en la música de los Doors, y por eso de alguna manera, a veces muy consciente o a veces subconsciente, creo que el público conecta perfectamente con esa simbología, con esa idea y con esa atmósfera que proponen los Doors. Los Doors es de esos grupos que aunque la gente no los haya escuchado, los ubica por nombre o por imágenes, o sea, es un grupo que está en el inconsciente colectivo todavía. Y creo que también es un elemento que ha hecho que los Doors sea uno de esos grupos que incluso las nuevas generaciones los escuchan y sigue atrayendo público joven, público de la época, público que los vio nacer, pero también público que los redescubre y que en algún momento los escucha muy frescos, muy, muy actuales, ¿no? De repente puedes escuchar cosas que te suenan a hard rock, a metal, que te suenan a dark, que te suenan a rock progresivo, que te suenan... Lo que sucede con los Doors, y creo que es lo que es tan apasionante, es que es un grupo de contrastes y de alto contraste todo el tiempo. Ahora sí, le ha tocado ver pues toda la evolución de la historia de Star Wars. Sí, ¿no? Sí, o sea, muy 4, padre. 5 y 6, 1, 2 y 3, ahorita 7, 8 y falta el 9 que no, ya... No, y ahora, bastante. No, otra que te está dando un montón de pautas, ajá, que te está dando a entender un montón de cosas que pasó con la primera saga, es el de Mandalorian. Y entonces tú dices, ¡ah! ¡Qué interesante! O sea, estás descubriendo un montón de cosas, además de que los personajes son fascinantes. Ajá. Y todo empezó con ese personaje que yo hice el doblaje, porque fue de una situación muy chistosa como yo lo hice. Se había hecho ya todo el doblaje completo, El Imperio Contraataca, que ahí es donde Boba Fett dice una palabra. Habíamos terminado de hacer de todo el doblaje ya. Yo había terminado de grabar unas cosas en otra sala y que voy saliendo y el director me dice, Ani, ayúdame, ¿qué? Ah, nos quedó colgado un personaje, no manches. Sí, no estaba ni en el script original ni en el script en español. Se nos fue. ¿Qué dice ahí? Muerto no me sirve. Póngalo ahí atrás en la nave. Me dice, hámelo con otra voz así. Y ahí quedó. De chiripa terminó siendo Pero siempre me fascinó ese personaje. Porque ahí te demuestra que no tiene que estar hablando todo el tiempo. Y es un personaje que tiene una presencia y crea un interés todo el tiempo en toda la saga, que ahí lo ves. Y nunca tiene que decir nada. Pero todo el mundo lo mira como diciendo, aguas con este cuate, porque claro, es un cazarrecompensas. Y estaba considerado el cazarrecompensas más importante de toda la galaxia, que era Boba Fett. Entonces, al crearse un interés con ese personaje, se empezó a indagar un poco más y ahí nació de Mandalorian. La ventaja que yo le veo a través de una serie de televisión que te da más detalles que no te lo pueden dar en una película de 2 horas, por ejemplo. Ya hay la cantidad de personajes que estás descubriendo. Ves a un mini Yoda, que es otro. Muchos dicen, ah, es Yoda cuando era chico. No, porque se supone que en Mandalorian todo esto sucede después del tercer episodio de la primera trilogía. Del regreso del Jedi. Entonces, que pasaron un buen tiempo. Claro, te están mostrando el por qué Yoda es como es, por qué tiene los poderes que tiene. Entonces, tú ves la serie en el episodio 2, lo ves a The Mandalorian con un montón de problemas y ves el personaje, el Yodita chiquito, lo ves así. Entonces, tú dices, ah, con razón. Quiere decir que de chirris ya tienen ese poder.